En las y los representantes de Euskal Herria Bildu hoy nos hemos reunido aquí para conocer un poco más en directo el trabajo que estamos desarrollando en municipios, en eskualdes y en el territorio en general. Estamos debatiendo y concretando hoy los proyectos e iniciativas que hemos desarrollado y que tenemos intención de desarrollar en los próximos meses y también años, desde los ayuntamientos y la Diputación, trabajando a nivel de pueblo y calle, también desde Juntas Generales. Estamos construyendo paso a paso una Guipúzcoa mejor. Y cuando decimos una Guipúzcoa mejor, nos referimos a una Guipúzcoa más inclusiva, más cohesionada, más solidaria, más equilibrada. Otros partidos, sin disimulo, ya han anunciado que están en campaña electoral cara al 2015. Desde Euskal Herria Bildu no nos situamos en esa tesitura, nos situamos en la tesitura en el trabajo del día a día que queda mucho por hacer. Y tenemos que hacerlo, además, entre todas y todos. Tenemos a las y los alcaldes aquí, concejalas y concejales, diputadas, junteras y junteros, militantes, hombres y mujeres que conformamos Euskal Herria Bildu y que seguiremos trabajando y construyendo una Guipúzcoa mucho más unida, cohesionada y solidaria. Nuestra prioridad es la creación de empleo de calidad y el desarrollo económico solidario de nuestros pueblos y eskualdes. El impulso al desarrollo local es clave en ese sentido y estamos poniendo las bases para que las diferentes personas, los diferentes agentes, trabajen y trabajemos en común, rememos en la misma dirección. Las políticas de Euskal Herria Bildu están encaminadas a asegurar la atención a toda guipuzcoana y guipuzcoano que así lo necesite. Y además, nuestras iniciativas buscan siempre el equilibrio entre el respeto al medio ambiente, a la malurra, y el impulso económico y social. Y así va a seguir siendo en los próximos meses y en los próximos años también.